El momento delicado que está viviendo Silvina Luna, porque la verdad que no hemos visto en las últimas apariciones públicas, no solamente cuando participó en el Hotel de los Famosos, que ya veíamos que su estado de salud era bastante delicado, pero sus últimas intervenciones en la prensa, la verdad que mostraron una Silvina Luna totalmente frágil. Mira. ¿Cómo viste la nueva versión del Hotel de los Famosos? Bueno, justo veníamos en el auto con Milita para acá y nos agarró mucha nostalgia porque realmente la pasamos bien, además de que fue un éxito el primero. La segunda versión del Hotel de los Famosos estuvo manchada por una denuncia muy grave contra Juan Martino. Sí, la verdad que un bajón de porque yo soy muy amiga de Majo y la verdad que la vi mal. Me habló mucho, no lo conocí a su hermano, pero me habló mucho de que sufrió, que está sufriendo, que se tuvo que ir del país por todo el escrache. Y bueno, son dos campanas. La justicia va a tener que deliberar. Pero yo como amiga, la verdad que vi a toda su familia muy, muy mal. ¿Vos cómo estás de salud? Yo estoy bien, estoy bien. Estoy bien de ánimo, estoy firme, alineada con lo que tengo que hacer, con lo que la vida me propone hoy. Y bueno, disfrutando mucho, como que cada cosa que hago son como despertar y voy día a día con pequeñas metas y muchas cosas cobraron sentido a partir de todo esto. Valoro mucho más todo, todo. Estoy en el presente absoluto, acá vengo, estoy con mis amigos, los abrazo, los beso, que es una gran afortunada porque tengo muchos amigos, que es muy importante en estos momentos como tener una red de contención. En cuanto a lo judicial, ¿cómo estás vos esperando? No, yo no espero nada. Yo vivo mi vida, cada uno se hace responsable de lo que hace o de lo que hizo, y yo me estoy haciendo responsable de algo, más allá de que otra persona haya cometido un error. Y bueno, yo lo presenté en la justicia, esto sigue su camino. Creo que ahora va a estar más complicado por el hecho de que se agravó lo mío, y hay otra persona también que creo que murió, un hombre que también se va a sumar a la causa, y todos los que quieran denunciarlo, o sea, chicos, están invitados. A veces no denuncian por vergüenza, por miedo, pero es muy importante hacerlo, porque esta persona, a pesar de estar condenado, o sea, hablándole a la justicia argentina, sigue operando, o sea que mañana puede matar a otra persona. Nada me va a devolver a mí ni la salud, ni lo que pasó. Entonces yo elijo en mi día a día tener buenos sentimientos, no manejar en el odio, rencor, en el resentimiento. Y para mí eso ya es un montón, ya gané. Es fuerte escucharla. La verdad que cuando hablas con ella, hay algo que te dice constantemente que tiene que ver con que se pone pequeñas metas, ¿no? Pequeñas metas es el vivo, estoy viviendo ahora. Día a día. ¿Qué día a día? Eso, esa es la palabra. Día a día. ¿No? Y sobre todo si lo unimos con este posteo. Que acaba de subir. Acaba de subir. Muy fuerte. Y si me lo lees, por favor, Héctor. Dice Silvina, les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí hace el trabajo de los riñones, así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir. Esto lo hago 3 veces por semana, 4 horas, hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes, así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más. A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a cómo me siento y organizo el día. Mándenme buena energía y de esta salimos. Qué fuerte. Es muy fuerte. Tremendo. Es muy fuerte. Bueno, vos compartiste el Hotel de los Famosos, Martín, con ella. Y no había hablado desde que salí. Le escribí hace unas semanas cuando me enteré que estaba esperando para ser trasplantada. Y tuve una charla muy, muy amena, muy linda. Pero recuerdo que ella lo que más padecía y me decía era que le daba bronca no encontrar la solución, porque no podía encontrar el médico que sea capaz de que se anime a sacar ese líquido del cuerpo. Y nadie lo hace. Nadie lo hace. Ella me contó en su momento toda una búsqueda que hizo a nivel mundial. Sí. Hablando con gente por todos lados, por LinkedIn, por Facebook, grupos de Instagram, en grupos Estados de Unidos. WhatsApp. Ella viajó en su momento. Muchas veces a lugares que también ni sabemos y no lo consiguió. Claro, porque vamos a contarle a la gente que tiene que ver con el metacrilato, ¿no? Metacrilato, sí, ¿no? Porque acá en el hospital hay un hospital público en el que yo sé que se atienden varias travestis de la década del 80 que usaban silicona industrial. Claro, inyectaban aceite. Y sé que hay una doctora, que en este momento no me acuerdo el nombre, pero mañana lo voy a traer,
que está trabajando con ellas, y la verdad que está haciendo un trabajo increíble con muchas, pero es un material totalmente distinto. El metraquilato dice que tiene una formación diferente en el cuerpo. Que se adhiere y se pone como un cemento. Pero aparte no saben si es metacrilato justamente lo que le inyectaron. No, porque durante el juicio, eso también lo digo, para por lo menos, por más que la abogada de él quiera seguir desmintiendo y demás, ayer pidieron citar nuevamente a indagatoria a Aníbal Lotocchi por homicidio simple. Lo pidió el fiscal Pablo Recchini después de que una junta médica reveló aspectos desconocidos, no en los casos de las chicas, sino en la muerte de Cristian Zárate. Bueno, la abogada decía hoy supuestamente, dando una justificación, ¿no? Que no murió en la clínica, que murió el otro día. Sí, pero... Igual lo terrible de todo esto que sigue operando. Totalmente. Porque yo entiendo que mientras están investigando... ya tienen como argumentos como para decir sacarle la licencia y que no... pasa que él dice, ¿se acuerdan? Que la justicia se espera que no... Sí, pero no, ¿sabes lo que pasa, Marcela? Porque que si uno lee la causa de Aníbal Lotocchi, la verdad que en el expediente es como un gris. Sí, es un gris. Es un gris lo que dicen. No es que dicen claramente, digo, es por esto, por esto. Entonces, digo, él se avala de eso. Él dice, mira, abogado, claramente. Él se maneja de una manera, que vos fíjate que el caso de Cristian, ¿no? La persona que muere... era conocido de Gabriela Trenchi. Se estaba empapado de lo que le había pasado a Gabriela y sin embargo logró convencerlo para operarse a raíz de lo barato que le operaba, del precio que le pasaba y de cómo iba a ser el posoperatorio, ¿no? Mirá lo que detalla, ¿no? En la justicia dice, según irregularidades que detectó la pericia de la Junta Médica, Lotocchi, estamos hablando de este caso puntual que dice Pablo, ¿no? De Cristian Zárate. Lotocchi utilizó documentos para el consentimiento del paciente de la Sociedad Argentina de Cirugía de la cual él no formaba parte. Adulteró la historia clínica del fallecido. La clínica donde lo operan La clínica donde lo opera Semeco no estaba preparada con una unidad de terapia intensiva. Bueno, esta es la diferencia. Y el lugar lo alquilaba. Pero eso es lo que denuncian, pero vos la escuchás a su abogada, a la abogada de él. Y te desestiman todas estas cosas que la verdad que son gravísimas. Están en la denuncia. Me gustaría compartir nuevamente el video de Silvina Luna, por favor, hablando del difícil momento que está atravesando. Mira. Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que está acá, que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón. O sea, que me está ayudando a vivir. Y bueno, lo tomo así. Me imagino, le agradezco a esta máquina. Me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible. Estoy acá en una sala que hay muchas personas que se dividen con una... como con un biombo. Con un biombo de... como de... sí, de plástico. Y bueno, tengo 4 horitas acá. Y cuéntenme a ver si me recomiendan algún libro, algún video copado para ver y se me pasen estas horas. Qué fuerte, ¿no? Verla en este estado y que, como decía Tauro, que la gente, digo, siga acudiendo, ¿no?, a ese doctor. Pero cada vez sobre todo que esto fue para que la gente pueda entender, en búsqueda de la perfección. Totalmente. En búsqueda del cuerpo hegemónico, en busca de esa cosa. De lo que todavía se le exige a las mujeres. Y que tiene que ver, me parece que es una mezcla de el trabajo al que se dedicaba Silvina, por supuesto que también trabajaba con su cuerpo, hermosa ella, antes, ahora y siempre lo va a hacer. Lo que te piden, digamos, de afuera, y también creo un poco, porque ella trabaja mucho sobre su interior, sobre la inseguridad, digamos, que vos podés tener, porque, a ver, si alguien te dice, ¿a quién no le pasó? Che, te tendrías que poner, lo digo así crudamente, tetas, porque la verdad que para trabajar en la tele, digo, me pongo de ejemplo, sin ser modelo, vedette, te quedaría mejor para la ropa. Y si vos te agarras medio inseguro, como tecleando, a ver, se lo haces con... A veces no te agarra tecleando, Cari, a veces... no tenés laburo y... ¿Crees que con eso es un pasaporte No, de operación. Es un recurso más. Y para compañeras nuestras fue con pasaporte, Karina, en un momento, porque... pero también... no te vayas a las operaciones, pero las dietas, bueno, si no estás en determinado peso no, le quitemos la culpa al médico, que esa paciente, esa gente va a ese médico y ese médico termina haciendo lo que hizo. No, claro, obvio. Porque podría tranquilamente porque un médico como profesional, serio te aconseja, por eso digo, yo te hablo de la parte, digamos, de nosotras, de la existencia, pero un médico serio...
Sí, chicos, pero hace cuántos días Silvina subió un reel contando y después contaba la cantidad de agresiones que recibe. Más allá, dejemos de lado la causa Lotoki, que es una causa que tiene. Pero la cantidad de agresiones de gente que. ¿Por el cuerpo? No, ¿qué te pasó en la cara? Que estás toda hinchada, que no sé qué. Y ella decía esto, todo bien, yo trabajé mucho mi autoestima, ya no me importa lo que me puedan comentar. Pero se nota que está hinchada por la medicación que toma. Pero, digo, imagínate, conociendo ya su historia, la gente la sigue agrediendo. Imagínate al resto. Pero no solamente sigue agrediendo, es opinando sobre el cuerpo. Sí, digo, sobre el cuerpo haciendo de una manera muy violenta. Muy violenta. Ella hizo, la verdad, que es súper valiente el posteo que ella hace después que sube un video explicando toda su situación. Porque se hace cargo. También es duro decir, che, no, ¿por qué me están criticando a mi cara? Yo, la verdad, que pasé por un montón de situaciones. Y esto mucho más valiente. Digo, qué mala que es la gente. No deja de sorprenderme. Un lugar, digo, también me parece bueno para Instagram, que siempre es un lugar tan perfecto y donde solo entra lo. Exacto. Lo instagrameable, lo lindo, lo bello, estar mostrando un lugar. Bueno, tengo 4 horas acá haciéndome diario. Y nadie lo muestra eso, ¿eh? No, por ahí lo muestra. No, y aparte la consecuencia de qué. Claro, totalmente. De buscar la perfección de eso que no existe.